¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en el sudeste asiático y hoy les traigo un video diferente que no tiene que ver directamente con los viajes, pero indirectamente sí, porque cambiamos el dispositivo que utilizamos para hacer contenido. Así que nada, tenemos el último iPhone, el iPhone 15, la línea Pro Max. Lo estuvimos probando, hicimos el unboxing apenas lo compramos. Lógicamente que eso les gusta ver a todos, cómo se ve la caja, lo que trae adentro, cómo se ve el dispositivo, que realmente es muy, pero muy lindo el color. La terminación de este nuevo modelo, la verdad que está muy, pero muy bueno. Pero al fin y al cabo, lo que a uno le importa, o por lo menos lo que a mí me importa, y creo que a la mayoría de la gente que viaja y utiliza el teléfono como herramienta para crear ese contenido, es cómo funciona y si es mejor o no. Al fin y al cabo, todo muy lindo por afuera, pero si el teléfono no funciona y no cumple su función o lo que esperamos, no tiene demasiado sentido. Así que eso es lo que les voy a explicar hoy, ese salto de calidad que queríamos dar. Vamos a hacer una comparación y ver si realmente se justifica el cambio o no, porque realmente no es un dispositivo barato. Hoy por hoy es el dispositivo, el teléfono más caro del mercado, donde uno tiene que hacer una buena erogación de dinero, fundamentalmente si no vende el otro, que es el que ustedes están viendo, con el cual estamos grabando. Entonces, nada, vamos a ver si realmente vale la pena o no, y vamos a hacer una pequeña comparación. Ya llevamos casi 2 semanas probando el dispositivo, así que sin hacerla más larga, nos vamos a meter en ver las cualidades que tiene y vamos a hacer la comparación con el iPhone 12, que aplicaría también para el 13 o para el 14 de la línea común, y ver las diferencias y ver si realmente vale la pena o no comprar el último teléfono del mercado, que es el iPhone 15 Pro Max. Bueno, empezamos por la parte, lógicamente, del principio, la parte estética. Si ustedes acá esperan ver que yo agarre un cuchillo y le haga una raya, una línea, a ver si se raya, lógicamente acá no lo van a encontrar, porque en ningún dispositivo moderno esa es la función. Cualquier teléfono, cualquier cosa que ustedes agarren un cuchillo y lo rayen, lógicamente se va a rayar, así que a mí eso me parece un sensacionalismo y una estupidez bárbara. Voy a analizar el teléfono desde una cuestión lógica. Y de la cuestión lógica, lo primero que veo, lógicamente, es el material, es el titanio, que realmente al teléfono lo hace bastante más liviano en cuanto a la sensación. Puede haber una diferencia de gramos que realmente no es lo interesante, sino que cuando uno lo agarra al tacto, al instante siente que el teléfono es más liviano, siente que es cómodo el material e incluso con estos bordes redondeados se hace muy cómodo manejarlo. Realmente eso me parece que es un plus. Tengan en cuenta, lógicamente, lo primero que van a hacer, como hicimos nosotros apenas compran el teléfono, es poner una protección al vidrio, que es lo primero que van a querer hacer, y después comprarse una funda. Esta funda nosotros la pagamos $2, pero ya sabíamos que era para 14 Pro Max, independientemente de que dijera 15 Pro Max. ¿Por qué? Porque acá aparece la diferencia del botón, que ya lo que hace iPhone 15 es suprimir el botón de muteo, que uno, digamos, lo corría para silenciar, que tenía solamente esa funcionalidad. Bueno, en este caso, el botón se transforma en un action button, en un botón de acción, donde directamente si uno va al menú, ve que se puede personalizar y tiene, lógicamente, silenciarlo. Ven que ahí incluso ya la cámara es mucho más dinámica y los colores en la pantalla se hacen muy, pero muy agradables a la vista. Tiene la opción de hacer el focus, la cámara, la linterna, grabaciones de voz y si no directamente personalizarlo con un atajo, que esto me parece una opción muy, pero muy interesante para la gente que directamente quiere acceder a un lugar directamente sin tener que ir navegando por todo el menú. Y después, lógicamente, accesibilidad y que el botón quede sin ningún tipo de uso. Pero si lo utilizaran, por ejemplo, con la cámara, directamente con solo presionarlo y mantenerlo, la cámara se les va a abrir y van a poder directamente, lógicamente, trabajar ahí. Y ahí es donde saltamos a la cámara, ahora sí propiamente dicha, donde si ven ahí el teléfono empieza a tener un balance, empieza a tener una línea que se transforma en amarilla cuando uno tiene el teléfono de manera, digamos, estable y derecha, por decirlo de alguna manera. Y tiene el zoom por 2 y por 5. Tengan en cuenta que esto sí que es algo que es el plus para mí personalmente más grande del teléfono. En el por 2 no se pixela nada, absolutamente nada, y lo pueden ver probando el teléfono. Y ya después con el por 5, acá lógicamente no van a ver la diferencia porque estamos en un lugar cerrado, pero en la práctica el por 5 se hace muy, pero muy útil, es muy, pero muy nítido, y eso creo que es el mayor plus del 15 Pro Max. Tengan en cuenta que el por 2 sí que está en las otras versiones del iPhone 15, pero el por 5 se limita únicamente a la línea Pro Max. El Pro no tiene el por 5, así que eso lo pueden tener en cuenta. A mí personalmente, después de varias semanas de uso, me parece súper, pero súper útil. Tienen la opción de RAW Max,
directamente para los que estén editando fotografía, le va a permitir al posterior, digamos, cuando empiecen a editar las fotos, más juego a la hora de editarlas. Y en lo que es portarretrato, también eso que incluye ahora, además de este balance, es que tiene la posibilidad de zoomear haciendo portrait y después incluso de ir modificando si quieren mantener la foto como portarretrato o si la quieren mantener común y el nivel de blureo. Lo mismo con el video, que directamente, ahora lo voy a girar para otro lado, que directamente ahora, mientras están filmando, les permite en el video mismo ir jugando entre los zooms, del 0,5 al 1, al 2 y al 5. Ahora, bueno, estamos en una mesa, pero si lo hicieran afuera, verían que la calidad es realmente increíble y es el gran cambio que personalmente tiene el iPhone 15 y en este caso el 15 Pro Max. Después lo que termina cambiando, que no resulta tan interesante, o por lo menos para mí personalmente, es que empiece a incorporar nuevos fondos de pantalla, un poquito más el caleidoscopio, bueno, ahí los va a ir cargando seguramente. Bueno, ven que son fotos nuevas que no hacen gran diferencia, pero sí que van cambiando y uno tiene la posibilidad de ir jugando con eso. A mí personalmente, el que más me gusta, ahora no sé dónde está porque siempre utilizo una foto propia, ven que a veces con el tema de los iOS, tarda algo en cargar, eso me parece que es algo en lo que iPhone, Apple debería trabajar, están todos cargados, pero a veces tiene ese pequeño lagging, para ser un teléfono que es el más caro del mercado, debería no tenerlo, en este momento estamos con el iOS 17.1.1, este a mí es el que particularmente más me gusta porque es el que mejor refleja el titanio, es que la definición es realmente increíble, y después tiene algún otro tipo de particularidades que no me parecen que a la práctica sean tan pero tan relevantes, pero sí dignos de mencionar, en la parte de AirDrop, ahora lo que van a poder hacer cuando ponen Bringing Devices Together, es con el simple hecho de poner los teléfonos juntos, se pasan las fotos, y después, como les decía antes, si ustedes tienen el iPhone 14 no va a ser una novedad, el 14 Pro y el 14 Pro Max en este caso, pero si tuviesen versiones anteriores, esto de la isla es realmente muy, pero muy práctico, ahora yo voy a hacer bajar el volumen porque no queremos que YouTube no nos deje monetizar el video. Pero si nosotros ahora quisiéramos usar la isla, directamente bastaría con darle play, lo minimizamos y directamente podríamos continuar con cualquier otra actividad que quisiéramos hacer. Y para volver a la canción directamente con tocar la isla, uno vuelve y puede ver tranquilamente el video, lo cierra y vuelve a quedar ahí. Y lo mismo con las demás aplicaciones. Tienen como dos lugares paralelos para trabajar y directamente acá, por ejemplo, si utilizan la aplicación Grab, que es la que nosotros utilizamos en el sudeste asiático. Acá arriba les va a decir cuánto les queda para que llegue, por ejemplo, el taxi. Cuando hacen un posteo de Instagram, les va a aparecer qué porcentaje ya está subido y cuánto queda por subir. Realmente, en este caso, es muy, pero muy práctico el tema de la isla. Después, sinceramente, tiene otras cosas que no cambian demasiado. Creo que antes de pasar a la comparación con el iPhone que teníamos nosotros anteriormente que utilizábamos, es que la batería dura un montón. Sinceramente se hace difícil con el teléfono nuevo, incluso haciendo video de manera constante, llegar a utilizar el 100% de batería. A mí personalmente, utilizándolo muchísimo, me dura hasta 2 días. Lo termino cargando para no salir el tercer día o el segundo día, no quedarme sin batería. Pero realmente, imagínense que hace 3 horas que estoy con el teléfono y lo tengo en 84 y ni siquiera lo tengo como modo de ahorro de batería. En ese caso, en esto sí que es un salto de calidad porque a uno le permite muchísimo más operabilidad y tiempo con el teléfono. Ven que ahí sigue la isla funcionando, ahora lo vamos a frenar. Y después lo demás en lo que es cuestiones estéticas del teléfono, lo único que para mí es digno de mencionar como distinto es que el teléfono pasa a ser USB-C, a diferencia de los otros que son los Lightning comunes. Así que si tienen un teléfono anterior que quieran utilizar el cable para cargar este teléfono, no les va a servir, es algo que iPhone estuvo reusándose por mucho tiempo hasta que, bueno, ahora lógicamente por ley, en tema de la Unión Europea y demás, tiene que venir con esto. Me parece que no cambia demasiado y sí que termina siendo un poco engorroso a la hora de tener que utilizar un cargador externo, un cargador portátil, un power bank, porque es difícil que uno tenga que el power bank de los que no son los más modernos tengan la posibilidad de meter el otro lado porque de los dos lados es USB-C. Así que eso en lo que es el teléfono en sí, el resto, como les digo, me parece que no cambia mucho. Muchas veces el teléfono tiene esa especie de lagging en algunas cosas
que podrían trabajar, si eso seguramente se vaya a trabajar con la actualización de los iOS, pero para que vean, si yo fuese a la parte de chat y quisiera poner, en este caso estoy sin Wi-Fi, pero si yo quisiera poner el nombre, por ejemplo, las tres primeras letras, ven que tarda un poco en aparecerme el contacto, que para mí esto era, ven directamente, ahí yo ya podría entrar, pero tarda un poco más de lo que debería, para mi gusto. Bueno, ahí ya trabajo un poquito más rápido. Muchas veces tiene ese pequeño lagging que deberían trabajar y que seguramente ya están trabajando. Es un teléfono que recién acaba de salir hace un par de meses y lógicamente la gente lo que suele hacer es hacer el unboxing apenas sale, pero no tantos lo prueban y hacen esto después de un par de semanas para ver cómo funciona. Bueno, ahora lógicamente cambiamos la cámara de grabación porque estamos utilizando el iPhone 12 para compararlo. Ven, acá están los dos con el máximo brillo y ven que ya directamente en lo que es la calidad de la pantalla se ve una diferencia, los colores son mucho más vivos. Entonces directamente ahí también se ve un cambio, ni hablar del tamaño de la pantalla. Lógicamente ese es un Pro Max y esta es la versión común del 12. Es mucho más amplia y es mucho más sencillo trabajar, ver videos y demás. Ahora, si ustedes, por ejemplo, abrieran la cámara, esta foto fue tomada con el iPhone 12 y ven que incluso en el iPhone 15 Pro Max los colores son mucho más vivos y son mucho más nítidos. Directamente el color rojo sobresale claramente entre las pantallas. Entonces, acá lo que es calidad de pantalla cambia un montón. Ahora, a la hora de abrir una aplicación, por ejemplo, si abriésemos las cámaras, ven que incluso el del iPhone 12 abre más rápido. Pero miren, acá si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, están los dos desconectados de internet. Si los conectáramos, abriésemos el Wi-Fi, van a ver cuánto tarda en conectarse sin entrar directamente a la conexión cada uno. Todavía ninguno se conectó. A ver cuál tarda más en hacerlo. Ven que yo directamente podría haber seleccionado la red de Wi-Fi y conectarlo más rápido. El iPhone 12 está conectado y el iPhone 15 se acaba de conectar. En este caso también el 12 fue más rápido, pero eso va variando. Y no sé sinceramente por qué, porque ahora quizás si lo hacemos de nuevo, el 15 quizás se conecte más rápido porque pasó eso en algunas oportunidades. Ven, ahí están los dos nuevamente apagados y todavía no se conecta ninguno. Como les digo, seleccionando la red, ven, se acaban de conectar a la vez incluso con notificación. No hay tanta diferencia, sinceramente, en cuanto a la velocidad de las pequeñas aplicaciones. Si utilizaran CapCut para editar, lógicamente ahí sí, ya ven que el 15 Pro Max funciona más rápido. Si abrimos el mapa, abre más rápido incluso el 12 que el iPhone 15 Pro Max. No quiere decir que el iPhone 12 sea mejor, ni mucho menos, pero sí que son más o menos teléfonos parecidos en cuanto al nivel de respuesta. Así que, como les digo, acá ya directamente con la isla se gana mucho más espacio en pantalla, independientemente del tamaño del teléfono, y acá con los modelos anteriores se pierde bastante. Acá si nosotros lo quisiéramos hacer de forma manual, el conectarnos a internet y abrir el Wi-Fi desde el menú, directamente vemos que el iPhone 15 seguramente, sí, es el que antes encuentra la señal, estamos conectando, el 12 directamente se conecta, pero ven que la velocidad de respuesta es prácticamente la misma. Así que como ven, el teléfono sí cambia en cuanto a la estética, cambia mucho. A mí personalmente tener una tercera cámara se me hace muy, pero muy cómodo. Pero después en sí, el teléfono termina siendo bastante parecido. Ven que este tiene cinco, digamos, espacios de sonido y tres, tiene tres y cinco círculos, por decirlo de alguna manera. Y este tiene cuatro y seis, lo que lo hace un poquito también más poderoso. Y después, lo demás tampoco es que cambie demasiado, salvando la diferencia de que este es un Pro Max y el otro es un uno común. El botón es lo que cambia y después en cuanto a estética sigue siendo la manzana en el mismo lugar y el teléfono sí que en cuanto a balance, no sé cuánto pesa, sinceramente 300 gramos y pico, no es lo que importa, sino que sea agradable al uso, agradable al tacto y liviano para manejar si uno lo usa sin funda. Con funda lógicamente ya cambia bastante, pero bueno, ven que hay diferencia, el salto es importante. Porque hablando de un 12 y un 15 hay varios años de diferencia. Así que si me preguntan qué pienso del iPhone 15 Pro Max, me parece que está muy bien logrado. El tema del titanium es diferente, es algo innovador, más allá de que personalmente creo que Apple lo que hace es utilizar su marketing para reducir costos. No quiero decir con esto que esto del titanio reduzca costos, pero todo ese speech que hacen los usuarios que somos fieles a Apple lo terminamos comprando. Pero me parece que hay mucho maquillaje en eso. Me parece muy malo que incluso ahora, con esto de que deben ahorrar o se preocupan por el ambiente, un teléfono que vale en Europa, por ejemplo, 2.000 euros, casi 2.000 euros, no tenga
una fuente, un cargador más allá del cable. En esos aspectos creo que Apple ya lo viene haciendo hace años y se podría mejorar. En cuanto al teléfono en sí, lo del USB-C me parece totalmente poco productivo. Sinceramente no me cambia nada. Lo del pasar las fotos a través del AirDrop conectándolo tampoco me cambia demasiado. Sí que en ese caso muchas veces gana en velocidad, entonces en temas de tiempo resulta útil. A mí personalmente, como usuario común y corriente, no les explico las otras cosas en cuanto a edición, en cuanto a temas muy técnicos, primero porque no lo sé demasiado y segundo porque tampoco es lo que el usuario normal le termine interesando. A mí personalmente lo que más me cambió es la calidad de pantalla, el tamaño de pantalla, la isla resulta muy pero muy cómoda y tener las tres cámaras y la posibilidad de hacer un zoom normal de 2 y 5X, más allá de que el otro llegue a 25, pero ya mucho más pixelado, con menos calidad, la posibilidad de tener un 2 y un 5X es muy pero muy útil, especialmente cuando uno está en lugares donde no se puede acceder a pie o en lugares donde tiene que tener una entrada, entonces directamente con el zoom llega y con muy buena calidad. Si me preguntan, ¿vale la pena comprar este teléfono? Si ustedes tienen un teléfono que es de la línea Pro, 14 Pro o 14 Pro Max, probablemente el cambio no sea demasiado, más allá del por X, por 5X que trae este teléfono. En ese caso, yo no lo cambiaría si estamos hablando del mismo país. Si ustedes lo hubiesen comprado, por ejemplo, como nosotros, en el sudeste asiático y volviesen a Argentina, lo vendería en Argentina el 14 Pro o Pro Max y al venir nuevamente al sudeste asiático, si es que vuelven, me compraré el nuevo modelo para seguir actualizado. Ahora, si tienen un 13 Pro Max, la línea cualquiera, la línea 13 o 12, como era el caso nuestro, el cambio sí que vale la pena, se ve una diferencia notable. Además, cuando compran un teléfono nuevo, ustedes tienen una garantía de un año en Apple a nivel mundial. Yo personalmente creo que el cambio está bien hecho, creo que vale la pena, pero en muchas oportunidades también el teléfono tiene que seguir trabajando, por lo menos el iOS, porque cuando les digo, cuando sacan una foto que tienen el balance, muchas veces el balance no aparece. A mí personalmente que uso la cámara de manera constante. Ustedes lo utilizan de manera recreativa, probablemente no tengan ese problema, incluso ni lleguen a darse cuenta. Pero hay cosas que terminan pasando y lo bueno es que al tener una garantía a nivel mundial, yo personalmente que soy quisquilloso, si me sigue pasando mucho en cuanto pase por un Apple, lo voy a ir a consultar, me imagino que es un tema de iOS y no del teléfono en sí. Pero personalmente tras estas semanas de uso estoy muy, pero muy contento, como les digo, se siente muy cómodo. Lógicamente el peso cambia cuando ya lo pone uno en funda, pero no somos de la gente rica que puede darse el lujo de utilizar el teléfono sin funda. Ven que ahí ya cambia totalmente cómo se ve el teléfono, pero bueno, tiene que estar protegido. El iPhone 12 sigue siendo un muy buen teléfono, que si no tienen la posibilidad de comprar este teléfono por temas económicos, ni pueden ir a modelos más nuevos, el 12 común termina haciendo su trabajo muy, pero muy bien. Nosotros estuvimos haciendo nuestro contenido en 4K con iPhone 12 hasta el momento. Y se comportó muy, pero muy bien, es fiel, la batería tiene una durabilidad normal, así que eso en caso de que no lo puedan comprar. Si tienen la posibilidad, váyanse al 15, que es el mejor teléfono, en lo que a mi humilde opinión respecta, del mercado en este momento, y dependiendo de dónde estén, van a pagar. Nosotros pagamos, creo que de los países más baratos, lo pagamos $1,350, pero bueno, puede llegar hasta los 2.000 euros y de ahí para arriba, de acuerdo a la capacidad. La versión, digamos, más baja que tienen, ya no hay más de 128 GB, por lo menos en este modelo. Arranca en 256, 512 y 1 tera, y realmente cuesta llenarlo. Yo que hago contenido constantemente, no he borrado nada y el teléfono sigue teniendo su capacidad, así que es como un disco que termina realmente siendo muy, pero muy útil, porque bajar las fotos muchas veces resulta tedioso y lleva tiempo. Y además, este teléfono ahora les da la posibilidad, si ustedes conectan a través del USB-C, una memoria común, una memoria SD, van a poder grabar directamente en la memoria y no ocupar el teléfono. Lo mismo si ponen un disco rígido, así que en ese aspecto también es un gran plus para la gente que está creando contenido constantemente o teniendo material fotográfico fundamentalmente o de video constantemente para que no se llene el teléfono. Vale la pena, en lo personal, creo que sí, que hicimos un buen cambio, fundamentalmente porque el teléfono no lo veníamos cambiando hace 3 años más o menos, creo que hizo un salto de calidad. Así que nada, estamos contentos a seguir disfrutando y si lo pueden hacer el cambio y si son de la línea Apple, denle una posibilidad, cámbienlo, porque como les digo, vale la pena. Hasta acá con el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, pulgar para arriba, se suscriben, es gratis. Si todavía no se suscribieron, ahí abajo tiene el botoncito, le dan a suscribir, me ayudan un montón. Y como les digo siempre, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.